It's against, as I said, against sanctions and embargoes all over the world. So, και θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει ο Μάρκο Τούλιο, που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας. Marco Tulio is the head of this little delegation. He is vice president of the trade unions in Venezuela, vice president of international trade unions in Venezuela. Encantado de conocerle. Encantado de conocerle. Muchas gracias por la acogida que nos dan a la Federación Sindical Mundial. Thank you very much for accepting the WFP. Lo entiendo perfectamente. Perfecto. Super. Bueno. Si ustedes hablan español. Muy bien, muy bien. Yo quería no perder esta oportunidad porque traigo un mensaje del pueblo de Venezuela para el presidente, el señor presidente de este Parlamento Europeo, Martin Schulz, en relación a unas declaraciones que la hemos tomado nuestro pueblo como unas palabras que no corresponden a la realidad de nuestro pueblo y de lo que está aconteciendo en Venezuela. Quiero que les deje un mensaje de parte de nuestro pueblo, que en Venezuela los derechos humanos de los venezolanos están garantizados en nuestras leyes, en nuestra Constitución. No se violan los derechos humanos en Venezuela y eso nos preocupa, de que en estos escenarios internacionales todavía, a pesar de los grandes logros y avances y progresos que tenemos en Venezuela, que se relacionan a una política acertada, social, que están marcadas dentro de nuestro gobierno, y que hoy una clase obrera venezolana, respetando a las minorías, considerando también que la democracia, todos tenemos el derecho de ser elegido y de elegir, nosotros responsablemente dejamos este mensaje para el señor presidente, que sea evaluado como algo positivo y no como una crítica, sino como una autocrítica de que nosotros creemos de que sus palabras fueron equivocadas, de no conocer a fondo la situación real de lo que hoy el pueblo venezolano está siendo agredido por un sector que es importante para la sociedad, pero que se han dado los acontecimientos más históricos democráticos en Venezuela, con 19 procesos electorales donde el pueblo elige en mayoría a los gobiernos. Muchas gracias. Tomo nota de su mensaje y transmitiré esto al presidente.